Thank you.
7 Mérida. Familia, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ustedes disculpen, empezamos hoy con el problemas de producción aquí porque no tenemos el team. O sea, vamos inmediatamente a darle al AutoCam aquí y ver cómo tenemos a UPRM Green contra UPRM All Stars. Poco a poco empezando aquí la partida. UPRM Green, entiendo que es el equipo de la División 1, de lo que es el equipo de la UPR. Sin embargo, UPRM All Stars, compuesto por jugadores de diferentes equipos mayormente. A lo que es jugadores de Overwatch que están pues tratando su mano en otro juego. Estamos viendo a ver qué pasa aquí con la cámara, pero es lo que vamos a mantenerlo dentro del juego y después veremos para el segundo mapa. Inmediatamente Bread and Water jugando poco a poco. El equipo azul aquí va a poder subirla sobre el campo, pero ahí Nico va a poder pararla. Estos nombres están al garete aquí. UPRM vs UPRM, un poquito difícil de diferenciar, pero la mayoría del torneo obviamente va a ser showcase, mucho talento UPRM. Y sin embargo el equipo, entiendo que UPRM Green consiguiendo el primer gol, Mintouch abusando que tres del equipo se quedaron pillados ahí en la izquierda. Y vamos poco a poco, vamos a ver si podemos arreglar esto, este game capture. Damas y caballeros, ustedes disculpen. 1920x1080, ¿cómo yo puedo? Window, capture specific window, Rocket League, yes, ok. Y ahora cambiar el tamaño, por favor. Ustedes disculpen todo el scuffness, en verdad, es que no tenemos, como mencioné, el team de prod, así que estamos poco a poco tratando de bregar con lo que tenemos aquí. Screen looks tiny, I know. Ahí, this should be better. Let me know if that's good. Let's get back into the game y poco a poco. Ya por fin vemos otra vez cómo el equipo de UPRM All Stars está perdiendo bastante posesión de la bola. UPRM Green va a poder conseguirla atrás en su portería. El setup por Bread and Water. Sin embargo, vemos a Mintouch en la parte de atrás preparándose. Mr. Fish tratando de hacer el pase. Va a poder levantarla por encima de lo del equipo de UPRM All Stars. UPRM All Stars ahora tiene una oportunidad, pero Mr. Fish consiguiéndola en el aire, parándola con Bread and Water. Sin embargo, la confusión los trancan. Ay, Dios. El mess up ahí, el double commit por parte del equipo de UPRM Green, significa que UPRM All Stars de momento puede abusar. Y ahora mismo 1-1 la partida aquí. A veces me si el stream se ve bien, si todo se escucha bien. Ustedes disculpen, falta el audio. Ahí estamos, ustedes disculpen si está todo medio scope. Como mencioné, estamos sin el prod team, so último momento me tocó los overlays. Pero ahora mismo Ruka subiéndole, Nino va a fallarle a la bola. Y ahora mismo UPRM Green en un poco de problemas. UPRM All Stars va a poder subir la pelota ahora mismo, controlando la posición del balón aquí. Vemos Nino tratando de ir por el cero, pero Mr. Fish va a encontrarlo. Se la dieron muy fácil por el mismo medio. Ruka no va a poder conseguir nada ahí. Shiny Forehead tratando de setearla, pero sin embargo el pass no va a conseguir valor ahora mismo. UPRM All Stars mandándola para adelante atrás. El cero por parte de Mr. Fish buscando a ver a alguien. La fliquea para abajo, pero no va a poder completarlo Nintash. Y ahora mismo UPRM Green tiene que retroceder. ¿Qué rank? Entiendo que están entre GC y Champ, la mayoría de los equipos, con la excepción de uno de los jugadores que creo que es Diamond. Son bastante ido el torneo. Yo por lo menos soy Diamond, yo soy un batatón. Y yo gasté Overwatch, pero vino aquí para ayudar. Nintash seteándola por el medio ahora mismo, pero no hay nadie en la portería. Mr. Fish, uff, va a poder conseguir el clear. Y ahora mismo, seteándola en el aire otra vez, corriendo la bola para Mr. Fish. Tiene que ver si puede conseguir algo con este area. Sin embargo, la suelta un poquito temprano. Nintash la vuelve a fallar en la portería. Vemos el doble commit por parte del equipo del Green Nino, tratando de conseguir a ver si puede hacer algo, pero ahí la defensa por parte de UPRM Green la puede parar. Bread and Water ahora la tienen en la esquina. Bastante, están jugando bastante, ¿cómo se dice? A conglomerado aquí en la esquina. Tienen que tratar de abrir el mapa un poquito más. Ambos equipos se ven bastante pillados. Bread and Water consiguiendo el demo encima de Nino. El 2 vs 3 ahora en el field. Nino va a poder resolver. Búsquete uno que resuelva, dicen las mujeres por ahí. Y Nino volviendo para atrás. Ahora mismo, bastante chance, no tiene boost, no puede conseguir nada y el flip no es exactamente lo que quería Nino. Viendo que Nintash la puede volver
bote para la esquina, pero en Watertown. Una cosa, hay un toquecito bueno, Mr. Fish, levantándola, que entiendo yo que ese es el capitán, o por lo menos el único jugador que he visto así, el point of contact, por parte del equipo de UPRM Green aquí. Nintash, buen toque en el medio. Ahora mismo un montón de back and forth pasando aquí en la cancha. No puede conseguirlo, pero Water, sin embargo, consigue la aventura. Y Mr. Fish, gol por parte de Mr. Fish aquí. 2-1 ahora, por favor, de UPRM Green. Gente, by the way, ustedes disculpen, yo estoy aquí soplando las narices, pero vamos a entrarle un poquito más de energía. Díganme ustedes un prediction ahí en el chat. No sé, un moderador que nos pueda dar un prediction, pero para que se pongan a apostar. Oye, no gambling. Pero si hacen puntito de embuste, gamble all you want. Gamble your life savings away en Twitch nada más. Nintach aquí va a poder conseguir control de la bola ahora mismo. Parece ser el cero del equipo. Falla el cero en la pared, pero sigue con Mr. Fish. Puede leerlo ahí. Shiny Forehead, uff. Puede parar la pelota. Se la tiraron por en medio, más o menos. Se están cogiendo un poco lento. Aquí el equipo de PRM Green. ¿Saben que puede morar la defensiva? Especialmente el flick. Bastante bien. Uff. Nintach va a poder parar esa bola. Y ahora mismo Mr. Fish en la parte de atrás esperando en el net. Ahí sí puede conseguir algo. Huge Shiny Forehead va a estar ahí para tratar de leer en la pared. Sin embargo, Mr. Fish va a poder conseguirla antes de Team Ruka. Y ahora Ruka fuera de posición. Forehead también. No hay nadie que pueda llegarle. Bread and Water bloqueado por parte de Huge Shiny Forehead. Corriendo por la portería. El double comienza otra vez por parte de UPRM Green. Green estaba seteado ahí para poder defenderla si la llevaban a tocar. Pero ahora mismo Nintach seteado en la pared. Está como trancado. Eso es los nervios. Obviamente este es el primer juego, gente, damas y caballeros. Este es el juego inaugural para lo que es la liga de la UPRM de Rocket League. Obviamente featuring los dos equipos nuestros de Rocket League y un tercer equipo que va a estar jugando. Así que si el contenido de Rocket League lo van a poder ver aquí todos los sábados. Ahora mismo Mr. Fish tratando de ver si pueden hacer algo. Entiendo que UPRM All-Stars se va a quedar corto, pero que van a tocarla. Y nada que ver, UPRM Green llevándose el primer juego aquí. Y de una manera bastante dominante. ¡Anda! ¡Ese óptimo! ¡Ese Bumblebee! ¿What? ¿Bumblebee está en este juego? ¡Ay, Dios mío! Él empezó a boogie. Nada, vamos a ver aquí. Como vimos, UPRM Green contra... Entiendo yo que sea UPRM All-Stars. Déjame verificar que sea All-Stars y no Lime. Pero... porque posiblemente tenemos al equipo que no es. Ay, Dios. Ahí estamos, disculpen. Esto es Best of 3. Sí, entiendo que es Best of 3. Para los que no saben, el formato que se está jugando ahora es Best of 3, First of 2. Ambos equipos aquí jugando. Y ya vimos lo que era UPRM Green con el primer performance. Ahora tratando de salir otra vez el kickoff. Aquí lo va a ganar UPRM Green. Tiene el control de la bola. Mintash saliendo por la pared ahora mismo, cogiendo un poco lento. Tiene el boost para poder tratar de llevarla. Creo que va por el pitch en el piso. Falla en el setup ahí, Mr. Fish. Un poquitito tarde para lo que fue el pitch. Van a poder robarle el boost. Y ahora mismo UPRM Green se ve en control del mapa completamente. Especialmente estos boosts. Vamos a ir por el water. Yendo por el setup. Mientras la va a poder tratar de tocar en el aire, va a fallar, la está poniendo un poco más creativo. Quieren definitivamente meter el highlight aquí. Vamos a ver Mr. Fish brincando en la pared. ¡Gol! Por parte de Mr. Fish, tremendo gol aquí. Picándolo con la pared. Bueno, debe un pase que se convirtió en gol, pero sin embargo, bueno, 1-0 el marcador ahora aquí por parte de UPRM Green. Ay, Dios mío. Aquí está ya Bread and Water, otra vez yendo por el toque, Mr. Fish. ¿A poder conseguir la Team Ruka? Ahora mismo en la pared. Consigue ser, pero no hay nadie que le pueda caer. Shiny Forehead, Mr. Fish, va a estar en la defensa ahí rotando tarde. Pero para tratar de coger esto de esto, están dejando que hagan shots porque saben que no hay mucho follow-through por parte del equipo de UPRM All-Stars. Y ahora mismo Nino tiene el control de la bola, lo va a tratar de llevar. Entiendo yo que este es el line. Por la pared, poco a poco, Nintash va a fallar eso. El cero, otra vez, nadie que pueda completarlo. Ahora mismo, UPRM All-Stars se siente como si estuviese un poco desconectada en lo que es la ofensiva. La defensa ha sido bastante buena porque no le han metido, obviamente, 7 goles, pero se ven un poco en la venta. Mr. Fish, otro gol, banking it off the wall. Y ahora mismo está un poquito fuerte. Si tú eres fanático de UPRM Green, tú estás celebrando. Si tú eres fanático de UPRM All-Stars, tú estás wishing que tú no hayas apostado en el parlay, porque está fuerte la cosita ahora mismo. Ruka aquí parece que está saliendo para el kickoff con parte de Mintash. Mintash ganando el early kickoff aquí por parte de UPRM Green. Va a poder salirlo contra la pared. El toquecito, esto es lo que necesitan. Falla la bola otra vez ahí Mr. Fish. Sin embargo, los shot attempts por parte de UPRM Green han sido on point. Tienen mucho más posición de lo que era el balón. Al principio vimos como el All-Stars empezaba a controlar el balón un poquito más en el field, pero inmediatamente ya se perdió. Mintash volándole por encima. ¡Gol! Por parte de Mintash.
control, precisión y una que otra comida de tobillo por parte de Mintash ahí. Update score reader. I know. Lo tengo ahora mismo este por el de estos, déjame ver cómo hacemos. Ustedes disculpen. UPR, me entiendo que es este, eso vamos a darle doble toque. Muchas gracias, jefe. Ahí estamos. 1-0. Y es lo que estábamos teniendo con Mr. Fish. UPRM Green saliendo con el lead, jugando un poco con un poco más de confianza. Los vemos a ellos subiendo para tiros un poco más difíciles aquí, especialmente en este segundo juego. Inmediatamente está paying off. El primer juego sizing up el oponente, ganando 2-1, pero aquí 4-0 dominancia por parte de UPRM Green. Van a poder leer esa Bread and Water en la parte de atrás, va a poder parar la Minta ahora por el medio. Dos del equipo por parte de UPRM All-Stars ahí atrapados en la esquina, tratando de levantar la bola, pero ahora mismo lo que están haciendo es pasándola de atrás para adelante. ¡Uy, el redirect por parte de Mr. Fish! No va a poder traer los Mintash tampoco, parece que se la quieren pasar todo. Oh, Mr. Fish, vuelve a fallar el gol aquí. Pero otra vez, es la presión lo que está aquí demorándose al equipo de UPRM All-Stars ahora mismo. 4-0 el marcador, vemos cómo va por el medio. Uy, no la pueden parar entre dos. Golazo por parte de Huge Shiny Forward, un golazo. Mucho decir, ¿puedo conseguir ahí el 50-50 oro? 50-50 por dos. Atrás para adelante y van a poder conseguir por lo menos un gol aquí en el marcador el equipo de UPRM All Stars. Mientras perdiendo el touch ahí, Team Luca va a poder tratar de tocarlo, sin embargo, echando para atrás, Ruka va a poder coger control del balón, pero van a explotar a Nino. Pero está explotando de mundo, Brandon Water, matando a Huge Shiny Forehead. Y ahora mismo, el equipo de UPRM All-Stars se quedó sin dos jugadores, van a poder volver obviamente, pero están tarde en la rotación. Mr. Fish, tratando de Pancraft, viendo a ver si puede conseguir el toque un poquitito tarde en lo que es el toquecito ahí para el redirect. Y ahora, Mintash en la parte de atrás, va a poder parar este balón. Huge Shiny Forehead overcommitting en la esquina, también Team Ruka. Y ahora mismo tenemos dos del equipo chinita ahí. Overcoming UPRM All-Stars se encuentra un poquito, podemos decir, en el garabato. Aquí la rotación defensiva va a ser exactamente lo más limpio. Y UPRM Green está consiguiendo unos tiros que podemos decir que es un poco más. ¿Cómo te digo? Los odds de que ellos lo metan es un poco más favorable. O sea, ahora mismo UPRM Green se va a poder levantar para arriba. Mr. Fish va a poder tocar, no tiene el boost para poder continuarlo. Así que no viene el follow mientras va a poder parar la defensa aquí. Pero UPRM Green ahora tiene que estabilizarse. UPRM All-Stars tiene que buscar qué opciones pueden usar. Ahora mismo rotaciones parece ser el nombre, el name of the game. Y ahí mismo va a poder tratar de meterla. Pero Bread and Water parando la Bread and Water como el Duolingo, lo que te enseñan Bot and Vasa. Me enseña a mí el alemán. La portería abierta, Mr. Fish va a poder fallar ese, va a fallar ese open goal. Y ahora mismo una rotación un poco lenta por parte de UPRM All-Stars. Si estás abajo en el mercado y quieres jugar un poco más agresivo para tratar de conseguir estos goles, para ver, no pueden conseguir ninguna apertura. UPRM Green está sentado parqueando el boss en la parte de atrás para no permitir que le entren dos ahora mismo, que miren ahí en la esquina otra vez. Esas son esas oportunidades que UPRM Green tiene que tratar, UPRM All-Stars tiene que tratar de reconocer para poder conseguir estos goles que le hacen falta. 1:15 en el marcador aquí para ambos equipos, en lo que posiblemente puede ser el último juego de una serie bastante rapidita de este best of three. Bread and Water va a fallar el toque, Mr. Fish también, pero otra vez la presión por parte de UPRM Green es demasiado para que UPRM All-Stars lo pueda bregar. Viene el setup, lo van a fallar. Huge Sunny Forehead no va a poder conseguir nada en el aire también, gastando un poco el boost, pero se va a poder robar el back boost por parte del equipo aquí de Green. Sin embargo, Green tratando de seriar la Mr. Fish bloqueado. Huge Shiny Forehead ha sido una pared inmovible para este equipo. De los pocos goles que no han concedido ha sido porque su presencia en la portería lo ha ayudado. Uy, Brad Water con el setup. Sin embargo, nadie puede seguirlo. Y ahora mismo, UPRM Green cogiendo un poquito suave. Vemos como Mr. Fish se trata de brincar a la bola aquí, pero lo van a poder leer en la pared. UPRM All Stars. Mintash consiguiendo el setup. Team Ruka se tiene que ser en la pared, pero lo va a poder parar. Y Mintash con el gol aquí para prácticamente martillar el clavo en lo que ha sido la tumba del equipo de UPRM All-Stars aquí. Una partida ultra dominante por parte del equipo de UPRM Green. Bread and Water saliendo para el último kickoff, estos últimos 18 segundos. A ver si pueden tratar de, ¿cómo se dice? Soften lo que ha sido el blow de esta partida bastante fuerte. UPRM All-Stars definitivamente tiene que volver para atrás y ponerse a cook un poquitito más, tratar de cocinar en la cocina, a ver qué pueden bregar. Rotaciones definitivamente fue donde más debiese encontrar. Bread and Water va a meter el último gol para hacerlo un 6-0. Se quedan a una corta del Brasil, pero ya cuando tengamos nuestro kickoff aquí,
UPRM Green se va a poder marcar como el English or Spanish. El primero que se mueva. UPRM Green poniéndose naricita, celebrando lo que fue una partida para ellos. Como mencionamos, bastante dominante. Mr. Fish otra vez encontrándose en la parte de arriba de nuestro scoreboard con 3 goles y 7 shots. Él solo prácticamente duplicó lo que eran los shot attempts por parte del equipo de UPRM All-Stars. Obviamente se encuentra un poco difícil ¿verdad? El tratar de conseguir goles cuando no estás pudiendo conseguir esas oportunidades. Las rotaciones un poquito sloppy por parte de UPRM All-Stars, especialmente en la defensa. Se encontraron un poquitito trancados. Pero nada, damas y caballeros, yo creo, usted permítame verificar, pero posiblemente creo yo que será nuestra one and only por el día de hoy. Déjenme verificar. Y permítame estornudar también. Usted disculpen, el caster y yo. Yo gritaría más si no fuese por eso que acaban de escuchar. Ay. The party leader left. Vamos a ver qué dicen aquí. Nada. A mí, muchas gracias. Disculpen. No sé, was in the best of five. Me huele a que en el pastel. Damas y caballeros, ustedes discúlpenme en lo que les tiro el be right back. Y vamos a ver qué sale. Pero GG's, por lo menos para parte del UPRM Green. Definitivamente la primera partida de la liga. Y vimos cómo este equipo rápido buscó solidificarse como lo que es el equipo alfa de su grupo. Permítanme aquí. Y otra vez, disculpen por todo el scuffness. Yo estoy enfermo y estoy de reemplazo por lo que era el caso original y la producción. Así que espero que hayan disfrutado, sin embargo, ¿verdad? De lo que es el cateo barato mío. Y que hayan vacilado en el chat un ratito, por lo menos. Vamos a ver qué sale aquí por parte del equipo. ¿Dónde está el Rocket League? El Rosca League. Me huele eso mismo. Oh. Damas y caballeros, puede ser que haya un problema con el rulebook y puede ser que era un best of 5, no un best of 3. So, posiblemente tenemos un poquito más de contenido de Rocket League. Sí, parece que sí. Voy a esperar a que el juego empiece. Este playlist de Rocket League está brutal, en verdad. Oh. Damas y caballeros, volvemos, sí, para una última partida. Vamos al in-game. Vamos a estar aquí disfrutando de nuestro autocam. Y el best of 5 aquí, empezando los equipos. Mr. Fish quedando ese kick ahora mismo. Team Ruka va a poder conseguir la bola, tratando de levantarla para la pared. Sin embargo, Mintash va a tener un poco de control. UPRM Green otra vez, tratando de setearse para empezar temprano. Brennan Water va a fallar ese primer goal attempt. Y ahora mismo el resto del equipo va para ahí. Brennan Water tratando de controlar en la pared. Mintash va a fallar también. Brennan Water se la pega a Huge Shiny Ford. Y ahora mismo el equipo de UPRM Green tiene control, bajándola por el medio. Faltó cambiar el score, a la madre. Disculpen. Damn it, dude.
Ahí estamos, 2-0, nos encontramos aquí en la partida, empezando en la tercera. Un poco de cambio en lo que eran las rotaciones, como mencionamos, del equipo de UPRM All-Star. Se consiguen un poco más, ¿viste? Como mencioné ahí, un poco más alerta en la defensa, tratando de jugarlo más lento, darle ese juego más o menos como el que le dieron en el primer mapa, que fue 2-1. Nino ahora consigue el 0. Tienen a uno de UPRM Green en la parte de atrás, pero no van a poder abusar del late rotation por parte de UPRM Green. Mintash tratando de levantarlo otra vez. Va a brincarle 2 a la bola aquí. Ahora mismo la portería está solita. Mr. Fish brincándole para adentro, tratando de esquinearla. No va a poder conseguirla. Huge Shiny Forehead levantándola por la pared ahora mismo aquí, tratando de conseguir un poquito de... Uff, trata de controlarla, pero sin embargo Mintash la consigue, se la rodaron por el piso. Y ahora mismo Team Ruka cerrando el level esto. Mr. Fish bloqueando la bola aquí. Y el Huge Shiny Forehead tratando de pelear. Mr. Fish va a poder subir la Team Ruka aquí poco a poco. Vemos el 0 por parte de UPRM Green. La pica dentro de la pared. Sin embargo, Team Ruka la va a poder tocar. Lo que significa que Brandon Water no le va a poder llegar a tiempo. La rotación otra vez un poquito tarde. UPRM Green se encuentra un poco más lento en el ataque aquí. No están tan creativos como estuvieron en la segunda, tratando de hacer shots. ¿Cómo te digo? Un poco más por el... Se están tratando de rodar por el medio de UPRM All-Stars. Tal vez eso es un decir de lo que piensan de la defensa. Piensan que pueden quedarse con ese game plan. Sin embargo, siguen ahí hiperactivos. Pero en Water, tremendo toque para tratar de mantenerla en el medio. Mr. Fish no va a poder tocarla. Y ahora Nino sacándola por aquí. UPRM Green se va a poder setear y la tiran. Si esto fuese hockey, eso es un icing call. Pues se la tiran sin la defensa presente. Brandon Water va a poder tratar de levantarla por el medio. Mintash tratando de tener el toque para pincharla. Y Mr. Fish va a poder llegarle. Consigue el toque para el flip reset. Y ahora mismo echando para atrás Brandon Water. Va a poder tocarla. Tiene el boost por atrás. Así que tiene el boost completo para poder hacer cualquier tipo de jugada que se le antoje. Team Ruka va a poder tocarle. Y ahora mismo la bola bastante tranca aquí en el medio. No hay equipo que consiga posesión de ella. Vemos obviamente a UPRM Green tirando un montón más de shots on goal. Comparado a lo que es UPRM All-Stars aquí. Mintash va a poder levantarla. Pero no hay follow through Mr. Fish aquí. Lo que ha sido definitivamente el MVP por el día de hoy. Tratando de levantarla en la esquina. Vemos a Brandon Water. Oh, y no puede conseguir el segundo toque. Huge Shiny Forehead va a estar ahí para pararla. Nino, ahora mismo en la parte de atrás. Coge la rotación. Mr. Fish. Mr. Fish no va a poder conseguirla tampoco. Trata de abusar de la defensa suavecita aquí por parte del miembro de UPRM All-Stars. El pase, Mr. Fish, sin embargo, un poquitito de adelante. No va a poder conseguirlo. El cero por parte de la pared. Lo logra hacer el toque, pero ahora mismo UPRM All-Stars. Con el lockdown defense, aprovechando que UPRM Green sigue cometiendo estos mistakes, sin embargo, no pueden conseguir esos mistakes en un chance en el ataque. Ahora mismo la bola otra vez en el medio, Mintash se la va a poder tocar y clearan a varios miembros Team Ruka. Sin embargo, elimina a Mr. Fish. Huge Shiny Forehead mata a Mintash. Y ahora mismo llamen a Yeoma porque acaba de haber un doble asesinato y hay que ayudarle a esta gente a salir de la cárcel. Mr. Fish no va a poder conseguir la bola. Mr. Fish ahora mismo lo tienen rebotando como bola de voleibol. Mintash ahí toca la bola, levantarla por la pared, mirando a ver si puede conseguir un shot. ¡El autogol! Y lo que era la falta de rotación defensiva ahora se convierte en un problema de over rotation. Huge Shiny Forehead estaba parado en el medio cuando debería haber abierto. Y le consiguen un autogol. UPRM Green consiguen su único gol del juego por un autogol. Mr. Fish levanta la Team Ruka. Tiene control de ella en la pared. Tratando de esto. Tienen que ahora jugar un poco más hiperagresivo los del equipo UPRM All-Stars, porque se encuentran abajo 2-1-0 en lo que es posiblemente el último juego ahora. UPRM Green estaba 0-0, pero ya que tienen control de la serie, pueden jugarlo lento. Mintash tratando de conseguir el 0, pero ahora creo que no va a poder estar ahí en el medio para eso. Va a tener que rotar para atrás. Va a poder el toque, jugarlo en la esquina. No hay por qué estar tirándola, menos que tú le quieras ganar 7-0, pero no hay necesidad. Vamos a ir Huge Shiny Forehead. Va a conseguir el toque, sin embargo, Mintash, buena elevación. Para tratar de tocar esta bola, van a poder pasarla por el medio. Mr. Fish con el setup y Brandon Water ahora, si quieres comer. No va a tocarla. Huge Shiny Forehead consigue el control, se lo comió. Le partió los tobillos como si fuese Kyrie Irving. Ahora mismo Mintash tratando con buena negativa de Team Ruka, sin embargo, va a poder pararla. ¡Ay! Otro gol por parte de Mr. Fish. Lo rajeteó. Ambos defensores se quedaron paralizados. Uno, dos. Y calabaza, calabaza. Ay, disculpen, me toca a mí. Estamos aquí para lo que es posiblemente el último juego, la banderita PR ahí, obviamente representando Huge Shiny Forehead. La pasa para atrás, pero Mintash para poder conseguir el control, elevándose bastante alto. La va a traer de Bank contra la pared. El toque para el lado que no era Mr. Fish. La va a poder conseguir en la esquina. Uy, Bread and Water no va a poder conseguir el toque. Y ahora mismo entiendo que es Huge Shiny Forehead pasándosela a Nino. Nino poniéndola en el centro. Team Ruka fallando el aerial. Y esa era la oportunidad que tú querías ver si tienes UPRM All-Stars. Ahora en la rotación tardía, Shiny Forehead va a poder bloquearlo. La pared imparable.
por parte de UPRM All-Stars. Sin embargo, un poco de desperation. Vemos como los tres estaban stacking en el mismo lane. Se nota que UPRM All-Stars se encuentra un poquito en lo que era el desespero. Y UPRM Green, ahora sí entiendo yo, oficialmente se van a estar llevando esta serie. Y tremendas jugadas, de verdad, que hemos visto. Obviamente, la primera partida, una partida humilde aquí. Por lo que era dos de los equipos, entiendo que uno de los equipos oficiales de la universidad como tal. Y pues otro... No, disculpe, me mutié. Otro, más o menos compuesto por miembros, amigos, de lo que son... Mira, pues nuestra querida comunidad en la UPRM. Gente, yo creo que ahora sí con eso nos quedamos sin contenido de Rocket League por la noche de hoy. Les agradezco un montón. Otra vez les pido disculpas por parte mía, por parte de la producción, por parte de la gerencia. Último momento y sin preparación. Enfermito. Y los overlays los downloadamos hoy. Es solo una persona, pero les agradecemos tanto el que hayan venido hoy a apoyarnos en el stream. Apoyar a los equipos, apoyar a sus amigos, a su familia, ¿verdad? Universitaria de la Universidad de Puerto Rico. Gente, mi nombre es Gizgam, para los que me conocen por el username o Gabriel. Ha sido un placer el servirles esta noche. Y ojalá y durante las próximas semanas, cuando tengamos un poquito más de contenido y estemos menos enfermitos, les podamos traer más energía, mejor producción, mejor calidad. Y el torneo de Rocket League, que de verdad, ustedes merecen. Y gracias por el apoyo, gracias por todo. Así que nada, excelente noche. Se me cuidan. Y nada, nos vemos en la próxima.